Pues ya regresamos, amigos, ¿y qué creen? Pues vamos a pasar unos minutos charlando sobre temas de salud, belleza, armonía, moda y cirugía plástica, sobre todo. Sí, bueno, en términos generales vamos a iniciar con la definición de lo que es la cirugía plástica, estética y reconstructiva. Es una especialidad quirúrgica encargada de restablecer la integridad anatómica o funcional del cuerpo humano alterado por defectos ya sean físicos, congénitos o adquiridos. La cirugía estética es la rama de la cirugía plástica en la cual el objetivo principal va a ser el embellecimiento de una parte del cuerpo. Sí, por lo tanto, un buen cirujano plástico debe tener los siguientes atributos. Un poco de la magia del escultor, los fundamentos teóricos del arquitecto y la pulida técnica quirúrgica del mejor cirujano general. Así es, Celia. Y precisamente por eso uno de los requisitos para ser cirujano plástico es que al terminar la carrera de medicina se debe realizar la especialidad de cirugía general, que son 3 años, posteriormente hacer cirugía plástica, que son otros 3 años, vaya, en términos generales son 6 años de posgrado. Habiendo hecho esta precisión, que es muy importante para tomar en cuenta cuando alguien de ustedes esté interesado en realizarse una cirugía plástica estética. Así es. Hoy en día la especialidad en cirugía plástica ha tomado un verdadero auge. Se ha alejado de los prejuicios del pasado, cuando se callaban, ocultaban los beneficios recibidos. En la actualidad muchas personas pregonan, se vanaglorian y enfatizan los logros alcanzados. Sí, así es. Lo que pasa es que el ser humano gusta de tener una presencia física armoniosa y equilibrada. Es natural el deseo de agradar a nuestros amigos, familiares o compañeros de trabajo. No se trata de competitividad, temor a la edad, a las arrugas o al qué dirán. Es que el quién soy no puede disociarse del cómo soy. Por eso es tan importante la imagen. Así es. Pero si el siglo XXI es una promesa de juventud prolongada debido a los logros alcanzados por la cirugía plástica estética y reconstructiva, ¿cuáles fueron los inicios? Pues bien, mira, Celia, la cirugía plástica se remonta a la historia, en la historia antigua. En el año 3500 los egipcios ya realizaban trasplantes de tejidos, como lo constatan el papiro de Ebers. Y también los colgajos, los injertos eran conocidos para reconstrucción de nariz, labios y orejas. Luego en la India, Shashutra es considerado el padre de la cirugía plástica de la antigüedad. Él también realizaba algunas técnicas para reconstruir nariz, tomando piel de la región frontal, a lo cual se le llamó colgajo indio o colgajo frontal, que se utiliza hasta estos días, actualmente. En Roma, Celso, en el siglo I a.C., en su libro de medicina, dio gran importancia a la nariz y partes de la cara, indicando también su reparación con la piel de las partes próximas a la lesión. Se conoce que en Roma, el cirujano mejor pagado era el que se dedicaba a la estética, porque sabía con mucha destreza borrar las infames cicatrices F y K, que con hierro candente era grabada sobre la frente, el pecho o el muslo de los esclavos. A los fugitivos se les marcaba con la letra F y a los calumniadores con la letra K. Así es. De hecho, Marcial, el escritor de la época, afirmaba que el cirujano más famoso en esa época era Eros, quien supo satisfacer las bien pagadas exigencias de los pacientes libertos acaudalados y calumniadores enriquecidos. Por algo se decía que en Roma, con dinero se podía adquirir una nueva cara, el anillo de oro de un caballero y hasta el rango de senador. Cualquier parecido con la actualidad es pura casualidad, En el Renacimiento resurge la cirugía con Gasparo Tagliacozzi, considerado como padre de la cirugía plástica moderna, en el siglo XVI, quien fue primero en describir científica y filosóficamente la realización del colgajo del brazo para la reconstrucción de la nariz. La rinoplastia fue enérgicamente condenada por los cirujanos del Renacimiento y sobre todo por la Iglesia y la Inquisición, que prohibía todo intento de enmendar la obra del Creador. Después de esto, Europa se sume en una nueva etapa de decadencia e ignorancia científica y la cirugía fue abandonada de nuevo hasta el siglo XVIII, que en Inglaterra, con el apoyo del rey Jorge IV, la cirugía plástica quedaba permitida para todo aquel que la requiriera. Quien es considerado el padre de la cirugía estética es el cirujano alemán Jacques Joseph, quien en 1886 realizó una publicación que incluía diferentes técnicas de reparación para las alteraciones de la nariz.
Joseph fue reconocido hasta 1918, debiendo luchar previamente con los prejuicios de sus colegas en aquel entonces, que le costó hasta ser despedido de su cargo. Y fue en el periodo entre ambas guerras mundiales cuando la cirugía estética aparece como una nueva rama de la cirugía plástica. En Estados Unidos, en 1912, Eugene Hollander inició una técnica conocida como lifting, que se refiere a levantar los tejidos de la cara. Y posteriormente, la liposucción fue difundida en Francia por Yves Gerard Luce en 1977, con quien tuve el honor de compartir el podium como profesor invitado en el Congreso de Cirugía Plástica en la ex Yugoslavia en el 2001, así como también con uno de los pioneros de la cirugía plástica mexicana, el doctor José Guerrero Santos, de Guadalajara, Jalisco, a quien le mando un fuerte abrazo, ya que he tenido el placer de compartir como profesor invitado por México en los diferentes congresos internacionales con él. Así como el doctor John William Leary, destacado profesor viajero de la ISAPS y jefe de cirugía plástica de Georgetown University en Washington, D.C. Ulrich Hinderer, cirujano plástico español, pionero de la especialidad a nivel mundial, que en paz descanse, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a un gran amigo entrañable. El doctor Oscar Ramírez, profesor de la Universidad de Johns Hopkins, doctor Jack Friedland de la Clínica Mayo, el doctor Gustavo Colón, quien fue presidente de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos. Además, es importante mencionar otro de los pilares de la cirugía plástica mexicana, el doctor Mario González Ulloa, quien fue fundador del Hospital Dalinde, así como de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y autor del artículo sobre las unidades estéticas de la cara, entre otros. Este año se cumple 100 años de su natalicio. Ahora quiero referirme a mi maestro, el doctor Fernando Ortiz Monasterio, con quien tuve el privilegio y el honor de compartir el podium como profesor invitado en diferentes congresos internacionales. También compartí el Premio Nacional de Cirugía 1987, otorgado por la Academia Mexicana de Cirugía y quien ha sido considerado el padre de la cirugía plástica mexicana. Por sus múltiples aportaciones a nivel mundial, como miembro de la Asociación de Residentes y Exresidentes, doctor Fernando Ortiz Monasterio, quiero hacer este homenaje en su año luctuoso que se cumplió el 31 de octubre del presente año. Vamos a ver este video. Vamos. Sentado en el sillón de su biblioteca con la pierna cruzada, el doctor comenta: me siento joven porque aprendo de todos los jóvenes que llegan al hospital. Esa calidez y humanidad caracterizó siempre a Fernando Ortiz Monasterio en el ejercicio de la medicina. Pionero en cirugía plástica reconstructiva y craneofacial, nació en la Ciudad de México el 23 de julio de 1923. Egresó de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también realizó estudios de posgrado, así como en la Universidad Médica de Galveston, Texas. Fue jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva en el Hospital General de México y como director del Hospital General Manuel G. A. González, estableció una de las escuelas de cirugía plástica y reconstructiva para labio y paladar hendido más reconocida. Tenía yo claro que quería yo ser cirujano. Entonces me fui a trabajar al hospital que al recibirse y no sabía uno muy bien qué tantos años iba a pasar para aprender, qué tanto iba a aprender, no habían programas. Me di cuenta, unos 5 años después, que la cirugía plástica tenía muchísimo más posibilidades de creatividad. Y me la he pasado muy bien, me encanta trabajar en el sistema de salud, ¿no? Profesor emérito de la Facultad de Medicina de la UNAM, Fernando Ortiz Monasterio fue reconocido como doctor honoris causa por nuestra casa de estudios y por universidades de países como Francia, Uruguay, Bolivia y Argentina. Entre los múltiples reconocimientos por sus aportaciones a la medicina y cirugía, fue galardonado con el premio Dr. Gustavo Vaz y la medalla Eduardo Lisiaga. En el extranjero, la medalla Johann Friedrich Diefenbach Bicentenario en Berlín, Alemania, y la medalla Paul Tessier de la Sociedad Internacional de Cirugía Craneofacial de Brisbane, Australia. Mi legado, si es que algo estoy dejando, sería los programas de posgrado de residencias tiempo completo. Y la...